Hoy te voy a dar unos consejos para saber cuánto cobrar en tus sesiones de fotos. Lo primero, y que debes tener muy claro, es la cantidad de tiempo que te va a demorar ese trabajo. Y cuando digo esto, no solo me refiero al tiempo en la sesión, sino que todo el tiempo que te va a tomar trasladarte a ese lugar y volver desde ese lugar. También tienes que considerar el tiempo de postproducción, porque, por ejemplo, si nos demoramos 3 horas en una sesión y vamos a estar 20 horas editando las imágenes, eso va a tener un mayor valor porque aumenta las horas de trabajo. Lo segundo que tienes que considerar es la experiencia previa y los resultados que has tenido anteriormente. No es lo mismo alguien que está partiendo, que no tiene book, que no tiene experiencia, a una persona que lleva 10, 15 años haciendo imágenes para moda o empresas o deportes y tiene resultados que puede mostrar y resultados que a los clientes le han servido. Entonces, a medida que vas ganando experiencia y obteniendo resultados concretos, puedes ir elevando el costo de tu trabajo. Y lo tercero es que valorices tus equipos. Obviamente que no es lo mismo tener una cámara de $1,000 a tener una cámara de $10,000. No estoy diciendo con esto que necesariamente vas a tener mejores resultados con una cámara más cara, pero sí hay que contabilizar la inversión que tú has hecho en esos activos. Toda inversión que ayude a que tengas mejores resultados, como cuerpos de cámara, lentes, filtros, flashes, paraguas, etcétera, debes contabilizarlo dentro de tus valores. Entonces, considerando estos tres factores, tú tienes que estimar tu valor hora. Y si el trabajo te va a tomar 5 horas, puedes multiplicar ese valor hora por 5 y vas a obtener el costo total de tu trabajo. Ahora bien, nadie te va a decir a ti cuál es tu valor hora, sino que es algo que tú tienes que determinar y tienes que ser muy honesto contigo mismo para que el valor de tu trabajo te sea cómodo tanto a ti como a tu cliente. Gracias, amigos de Camaradictos, por ver este video. Ya tienes más herramientas para saber cuánto cobrar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.